Estamos de vuelta. Gracias por seguir ahí, pendiente del televisor. En ese momento en el que nos estáis viendo, ya sabéis que a través ahora de las plataformas, del YouTube y demás, y la televisión a la carta, nos podéis ver en cualquier momento. Nosotros nos volvemos a tener invitados aquí en nuestro set. Un invitado que viene a contarnos una actividad más de la feria, y es la presencia de la banda San Indalecio en, precisamente en la Feria de Almería, que no se limita solamente a poner notas en los festejos taurinos, sino que va a estar muy presente este año en la feria. Manuel Orcas es su director. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir, gracias por mantenernos al tanto de cuanto ocurre en una de las bandas, yo creo que con solera de la ciudad, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ya son muchos años colaborando en la feria y este año pues tampoco podríamos faltar. Como bien han dicho, este año añadimos dos eventos más a esta semana de feria. Todo un reto para nosotros, tener seis actuaciones en esta semana tan importante para todos los almerienses. Ah, porque yo comentaba antes la presencia vuestra en la Plaza de Toros, en los festejos taurinos. Sí. Le ponéis la banda sonora a la buena faena, ¿no? Así es. Llevamos varios años siendo la banda sonora de los festejos taurinos. Y este año pues hemos añadido dos eventos más. Mañana domingo 18, sí, haremos el traslado de la Virgen de la Macarena precisamente a la capilla de la Plaza de Toros. Esto es algo que muchos almerienses desconocen, y es que mientras que duran los festejos taurinos en la Plaza de Toros, la Virgen, la Esperanza Macarena, está en la capilla de la plaza, pues para que los toreros puedan visitarla antes de sus actuaciones, ¿no? Así es muy curioso. Incluso yo mismo conocía que está la Virgen Macarena, pero no conocía cómo ni cuándo se llevaba para allá. Y es un acto pues que se hace dentro de la feria. Y nada, lo haremos mañana por la mañana. Es muy breve, pero la verdad es que es muy intenso y es muy bonito cuando la Virgen atraviesa, claro, la Plaza de Toros. Es increíble. Mañana a las 11:30 aproximadamente será cuando la Virgen salga de San Ildefonso para acercarse a la Plaza de Toros. Son escasos 500 metros lo que separa la iglesia del coso taurino, pero como bien dice, esa estampa bien merece la pena vivirla, ¿no? Sí. Y además es una manera, bueno, también de que la Virgen bendiga la Plaza de Toros. Así es. Y le dé suerte a los toreros. Exactamente. Y luego también tenemos la actuación el día 23 de... El viernes 23 por la mañana. ¿Sí? Que también la hacemos por primera vez este año. Y va a ser en la recreación histórica de los Colorados, en un desfile que van a hacer tipo militar por el Paseo de Almería. Va a ser también el viernes, creo, a media mañana. Sí. Y nos hace muchísima ilusión también, porque son dos eventos donde hay muchísima gente viendo a la banda, viendo el recorrido, ¿no? Y la verdad es que nos hace mucha ilusión estar presentes este año por primera vez. Claro que sí, es un evento que además se traslada al viernes. El Día de los Colorados realmente es el sábado, sería el día 24, pero como coincide además con el acto oficial y además este año con el Día de la Patrona, pues han decidido esta recreación hacerla el día anterior, el sábado. Así es, entonces. ¿Y ahí vais a estar vosotros? Por supuesto, estaremos por la mañana. De hecho, es un reto para nosotros porque son como tres repertorios diferentes. Claro. Y la verdad es que, claro, el hacer una procesión, luego tener que preparar, como todos los años hacemos, un buen número de pasodobles taurinos para las corridas de toros. Y luego el repertorio del viernes por la mañana, que va a ser marcha de desfile, marchas militares. Claro. La verdad es que es un reto, pues, adaptarnos a cada situación. Bueno, pero tenéis tablas ya para afrontar. Sí, tenemos tablas y no hay otra. O sea, no hay ningún secreto, no hay ninguna pócima secreta. trabajo, constancia y nada, y darlo todo en cada actuación. Claro que sí. Bueno, esas dos actuaciones, como bien decía, el repertorio pasodoble para los festejos taurinos. Nos pregunta, ¿la banda merienda? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a merendar, no vamos a... Bien, vale. Sí, por supuesto. Nosotros tomamos nuestra merienda, al igual que el resto del público, y nada, un breve descanso y ya continuamos. Lo comentábamos esta mañana, el hecho de que la banda actúe en los festejos taurinos, te ha servido a ti también para adentrarte en el mundo de la tauromaquia. Sí, totalmente. Y saber cuándo es oportuno que la banda toque, cuando la banda se tiene que quedar quieta, ¿no? Sí, totalmente. Cuando uno comienza cuando uno se pone al frente de la banda en los festejos taurinos, a mí me pasó también, me llueven de todos los colores, porque claro, hay mucha responsabilidad.
el decidir cuándo la banda interviene. Siempre hay por ahí algún taurino, ¿no?, que te va aconsejando, sobre todo las personas mayores de la banda, que han vivido muchísimas corridas. Pero claro, ya con el paso del tiempo ya se va haciendo uno su propio criterio, y es todo un reto, porque claro, normalmente siempre nos lo aplauden, ¿no? Incluso nuestro compañero Jacinto Castillo en las crónicas que hace, siempre valora las buenas decisiones que tomamos, ¿no?, durante la faena. Pero es algo que en fin, que se va cogiendo con los años, y que normalmente creemos que acertamos, aunque no siempre lleve al gusto a todos, ¿no? Qué curioso. Claro, y luego dentro de los pasadores taurinos hay hits. ¿Hay pasodobles del momento o no? Sí, por supuesto, hay algunos pasodobles como Nerva, en el momento que llega la parte del solista de trompeta, o en fin, muchos otros. El momento que hay un solo, normalmente la plaza se pone en silencio, escuchan al solista y es una manera de crecerse, sí. Y otra pregunta, ¿los toreros piden pasodobles? En ocasiones sí, en ocasiones a nosotros nos han llegado a pedir, sobre todo en ocasiones especiales, que a lo mejor es la primera vez que visitan la plaza. Ajá. O incluso es la última vez que la visitan. Entonces nos piden, ¿podéis tocar? ¿Tenéis el repertorio tal? Y luego también hay toreros que son supersticiosos con el repertorio y preguntan qué repertorio vamos a tocar, por si hay algún pasodoble con el que ellos hayan tenido alguna mala experiencia. Mejor quitarlo. Nos dicen, vale, tocad que queráis, pero por favor, este... Por mí, por mi superstición, ¿no?, por esta mala experiencia que tuve, por favor, no lo toquéis. Qué curioso, ¿eh? Sí. Hablábamos antes de los entresijos de la tele en directo. Los entresijos de una corrida de toros también son importantes. Totalmente. Pero nosotros estamos ahí, hacemos caso a todas las peticiones y estamos ahí para servir al público, a los toreros, a todo el mundo. Y a la ciudad, porque en definitiva es verdad que estáis siempre presentes en los buenos momentos y en los mejores momentos de la ciudad. Totalmente, sí. Para nosotros nos alegra mucho, y como yo te comentaba esta mañana, nosotros solemos coger vacaciones antes de la feria, pero en la feria tenemos todos los músicos, todos quieren estar presentes, todos quieren desfilar por la ciudad, todos quieren estar presentes en la plaza, y es un gusto para nosotros, y nos lo tomamos pues eso, pues, con orgullo. Claro que sí. Nos quedamos con el traslado de la Macarena de mañana a las 11:30 de San Ildefonso a la Plaza de Toros, los festejos, los cuatro festejos taurinos, y esa procesión cívica que va a tener lugar el sábado. El viernes por la mañana, es verdad, cierto. El viernes por la mañana, el sábado es el día de los colorados. El viernes, desde la puerta de Burchena, con esa recreación histórica por el bicentenario de los colorados. Manuel, muchísimas gracias por contarlo aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación un año más. Un placer, que vaya todo bien. Muchas gracias. Que tengáis buena feria. Igualmente. Y un saludo a todos los miembros de la banda San Indalecio. Hablando de traslados y hablando de vírgenes, esta mañana ha tenido lugar algo que ya anunciábamos ayer, con la presencia de un miembro de la Hermandad de la Virgen del Mar en nuestro ESET. Esta mañana a las 11 partía la comitiva que acompañaba a la patrona, a la Virgen del Mar, desde la iglesia de Santo Domingo hasta la Catedral de la Encarnación de Almería, la Catedral de Almería. ¿El porqué de traslado? Pues porque con motivo del 500 aniversario de la construcción de la Catedral de Almería, con motivo del año jubilar, los cultos y los actos en homenaje a la patrona de Almería en esta feria van a tener lugar y se van a celebrar en la catedral. Es decir, esta noche se está produciendo la lectura del pregón y se está haciendo ya en la catedral. Repito, como algo extraordinario y con motivo del 500 aniversario de la catedral. Y claro, la hermandad decidió con buen gusto y con buen tino el que ese traslado desde su iglesia hasta la catedral se hiciera de manera solemne, con esta procesión que realmente ha recorrido pocos metros, pero que ha servido para que los almerienses se acerquen a su Virgen y la acompañen hasta ese emplazamiento en el que va a estar desde hoy y hasta el próximo domingo, cuando desde allí también parta la procesión de alabanza con la que termina, digamos, extraoficialmente cada año la feria. Partirá, como nos contaban ayer, desde la catedral esa procesión. Se recogerá esta vez ya sí en su templo. Vemos imágenes preciosas de la patrona de Almería, en cuyo honor se celebran estas fiestas, cuando era llevado por sus horquilleros hasta la Catedral de Almería. Como digo, al final del programa podemos ver ya algunas imágenes y algunos sonidos de ese pregón que se está llevando a cabo ahora mismo, pronunciado por el arquitecto almeriense y por el cofrade Eduardo Blanes.
uno de esos momentos muy entrañables de esta feria, que es la primera vez que pasa, y es que se ha producido el traslado de la Virgen del Mar, de nuestra patrona, desde su templo hasta aquí, hasta la Catedral de Almería. Y ahora te voy a contar el porqué, porque claro, todo en esta vida tiene un porqué. Y para eso estoy acompañada de Mariola Martín y de Juan Antonio. Juan Antonio Pérez, que son hermanos mayores, el teniente de hermano mayor y vocal de caridad de esta hermandad de la Virgen del Mar. Hola, buenas, Mariola. Buenos días, ¿qué tal? Y buenas, José Antonio. Hola, buenos días. Bueno, como decía, ¿por qué se ha producido este hecho histórico para la hermandad y para la ciudad de Almería? Claro. Este hecho histórico se ha producido porque se cumple el 500 aniversario de la creación de la Santa Apostólica Iglesia Catedral, donde nos encontramos. Entonces era importante que la Virgen del Mar, como patrona de la ciudad, viniera aquí y no solo viniera y estuviera un día o dos, sino que ya se va a pronunciar esta tarde aquí el pregón, esta tarde noche, y el sextenario que también se va a celebrar. Y la salida, la celebración del Día de la Virgen del Mar, el 24, también va a ser aquí, con ofrenda floral incluida, y la salida de la procesión también va a ser aquí. O sea, es un hecho extraordinario con motivo de los 500 años del primer templo de la diócesis. Que además nos va a dejar pues muchas imágenes para el recuerdo, porque como bien decías, por ejemplo, esa ofrenda floral, que es siempre tan vistosa y tan peculiar de nuestra ciudad, pues este año la vamos a vivir en un sitio tan maravilloso como esta plaza de la catedral y este templo, ¿no? Exactamente, es un sitio especial, es un sitio que es un referente en Almería y la provincia. Entonces este año se va a cambiar y se va a hacer aquí en la plaza de la catedral y en la propia catedral de Almería. Es un hecho histórico. La hermandad, tenemos la idea de que la Virgen del Mar tiene que salir de su santuario, porque queremos que la Virgen del Mar sea un referente en Almería, y la Virgen del Mar para eso tiene que salir de su santuario. Este ha sido un motivo muy importante, pero quizá en el futuro tenga que ir a otras parroquias por diversos acontecimientos. Ha sido muy difícil organizar todo esto, porque ha sido un recorrido incluso por carrera oficial, como la propia Semana Santa, sí. Pero tendrá mucho trabajo detrás de la hermandad, ¿no? Hay mucho trabajo. Ayer el grupo joven de la hermandad estuvo trabajando todo el día y otra serie de personas. Hubo que preparar el trono y toda la logística que se tiene en el santuario, pues se ha tenido que traer aquí, lógicamente, y para organizarlo aquí como si fuera el santuario. O sea que el trabajo ha sido el doble a de un año normal. Mariola, me contaba antes de entrar en directo, antes de hablar con Alfredo, antes de empezar ante la cámara, que ha sido muy emotivo para ti, pues ver, pues, como decía, un hecho que tiene mucho trabajo detrás, que no sabíais cómo iba a salir, mucho respaldo de la gente, porque las calles estaban llenas a pesar del calor que hacía, doy fe, y para ti ha sido un momento muy emotivo el ver entrar a la Virgen del Mar por este pórtico de la catedral. Sí, porque como estabais comentando, es un hecho histórico y sobre todo único, el ver a la Virgen paseando dentro de la catedral por todas las capillas, a mí me ha parecido impactante y bueno, sobre todo muy emocionante. Como almeriense que ve a la Virgen en su santuario todos los años, como ha dicho Juan Antonio, me gusta verla fuera, me gusta verla cerca del pueblo y paseando por las calles de Almería, que es pues al final su ciudad. ¿Cómo habéis preparado este año a la Virgen? La vemos con ese manto azul tan bonito. ¿Cómo está preparada? Bueno, pues con mucho cariño siempre. Las hermanas camareras siempre están pendientes de que sea el manto perfecto. Y bueno, pues eso, un color azul que representa ese agua del mar y con esos dibujos dorados que le dan, pues bueno, también un pequeño aire de fiesta, puesto que estamos en su semana grande. Y como nos decíais, saldrá de este templo el domingo de vuelta, porque la procesión del domingo sale desde aquí, pero sí termina en la patrona. Efectivamente, la procesión saldrá desde aquí, desde esta catedral, pero volverá a su santuario ya para guardarse allí y permanecer allí el resto del año, como habitualmente hace. Hasta la próxima salida, que será esa romería de Torre García, ¿no? Efectivamente, que ya nos veremos en enero con esa romería que tanto nos gusta a todos los almerienses y bueno, y ahí os esperamos a todos. Antes de despedirnos, me gustaría preguntar si estos días estará abierta para que la gente pueda venir a visitarla, los almerienses en estos días puedan pasar por la catedral. Sí, efectivamente, la catedral estará abierta y además con las misas correspondientes de cada día, así que van a tener los almerienses muchísimas oportunidades de venir a visitar a la Virgen en esta oportunidad única.
Pues muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Mariola, por atenderlo. Esperamos que disfrutéis mucho de esta semana de actos litúrgicos que empiezan hoy, bueno, y de la feria y de la fiesta en honor a nuestra Virgen del Mar. Alfredo, yo me quedo por aquí. Como te digo, ha sido un momento histórico muy bonito. Esta semana nos va a dejar más momentos emotivos en esta festividad de la Virgen del Mar, y yo creo que no nos vamos a perder, pues, posiblemente ninguno. Gracias, Yandía. Nos va a dejar momentos emotivos y sobre todo momentos únicos, momentos históricos. Esa ofrenda floral en la Plaza Catedral o la salida de la procesión desde allí van a ser momentos únicos que van a quedar para la historia. Bueno, igual que para la historia queda cada año la participación de diferentes grupos folclóricos en la Feria de Almería. No vienen por gusto, o sea, no vienen porque, ahora vamos a Almería, no, viene porque todo forma parte de una amplia programación y de un trabajo de meses organizando el Festival de Folclore de Almería. Está conmigo José Francisco González, que es el padre de la criatura y el que más sabe de este festival. Pues, tú lo pariste, ¿no? Sí. ¿No? Los ¿qué? Tres primeros años los parí como... O sea, se parió estando yo de colaborador. Sí, sí. A partir del cuarto año ya... Era, o sea, ya dirigía el festival. Claro que sí. Bueno, gracias por venir. Sobre todo, siempre. Sobre todo porque además en estos momentos estáis ultimando la llegada de grupos, recepcionándolo, alojándolo, en fin, organizando todos los entresijos de un festival que es mucho más complejo de lo que parece. Vamos, a mí celebramos la 39ª edición. Madre mía. Con dos años de pandemia que no se hizo, o sea que hace 41 años que se empezó. 41 años ya. Entonces, está consolidado, es de los más punteros a nivel nacional. O sea, hay algunos con ediciones 50 y tantas, pero vamos, unos cuantos. Pero el de Almería está considerado como de los más... Qué bien. Sí, sí. Y claro, la gente me dice, bueno, pero ya lo haces con la punta del pie, porque después... Claro. Cada año hay incidencias, cada año es diferente. Y de todas formas, este año, que es la 39, hemos ampliado el número de participantes para que el año que viene, que es el 40, ya sea la explosión, sea total. Es un número muy redondo y claro. Final. La satisfacción, insisto, que se me llega a ser por la pandemia, que se suspendió dos años por lógica. Motivos obvios. Exactamente. Pues, pero es uno de los festivales que ha empezado y se ha mantenido gracias al Ayuntamiento, evidentemente, que es quien patrocina, y sobre todo al público, porque si no hay público, no hay festival. Claro, pero público además que da muestra del interés que hay por este tipo de eventos, porque llena el recinto. Efectivamente. Vamos, hasta la última silla. Sí. Además, al ser entrada libre, al ser en un espacio abierto como es la Plaza Vieja, sí, la Plaza de la Constitución, pues bueno, hay incluso gente que se acerca, tal, sobre todo los que están de pie. Claro. Pues entonces aguantan un tal, pero bueno, ya te digo, o sea, normalmente se ponen 2.000 y algo sillas y está a tope siempre, y es una satisfacción para nosotros. Claro. Y una grandeza para la ciudad el poder contar con todos estos grupos que vienen a exponer su manera de entender el folclore, ¿no? Claro. Y ten en cuenta que participan en la Batalla de Flores, que es algo que a mí me encanta, porque es una exposición... Una explosión de color, de sonido, de todo. Entonces, pues, enriquece muchísimo. No digo que las carrozas, la participación de la gente... Sí, sí. Pero al ser una actividad tan arraigada, porque yo me acuerdo de pequeño... Y que se espera. Efectivamente. Y te digo una cosa... La mayoría de los grupos participantes dicen, ¿de dónde sale tanta gente? O sea, no, me dicen, hay mucha gente, está estupendo. Y yo soy el que me pregunto, ¿de dónde sale tanta gente? No, porque ya de por sí la Batalla de Flores saca a la gente a la calle. Sí. Pero es que la participación de los grupos es un atractivo más de la batalla. Sí. Hay gente que baja expresamente para ver a los grupos. Sí. Le da un plus. Una riqueza. Le da un plus, o sea, la riqueza, sí, visual, de sonido, de color. El ver a los grupos que vienen trayendo los mares, ¿no? Como el suelo. Yo de decir. Este año estoy un poco agobiado por la temperatura, porque claro. El calor. O sea, a no ser que viniese un grupo de Hawái. De Haití. ¿Algún año han venido? Sí, sí. Pero claro, que vienen de Georgia con gorro de lana, con no sé qué, con casaca, oh, y tal. Y bueno, vamos a ver cómo. Madre mía. Pero bueno. Digo yo que en Georgia, en algún momento del año, hará calor también.
Sí, no tanto como aquí. Pero no como aquí. Lo digo para que le digas que vengan con el traje de verano. El de verano es suyo. ¿Qué grupo principal este año? Pues mira, me traigo la chuleta porque como hemos empleado, yo no quiero que se me olvide nada. O sea, este año se celebra el lunes y martes. Lunes y martes. O sea, se participan todos los grupos en la batalla de flores y luego la mitad de los grupos se van para la residencia para actuar al día siguiente. Y la otra mitad se va a la plaza para la vista. Entonces el primer día abre el grupo municipal de folclore Virgen del Mar de Almería, que es quien organiza el festival. Y luego participa Egipto, uno nacional de Extremadura, concretamente de Badajoz, Chile y Georgia. Los que van a pasar calor, los pobres. Y luego ya el martes directamente empieza otra vez Almería. Normalmente cerramos, pero por cuestiones de intendencia, para que puedan cenar antes y tal. Este año ha tenido que ser así. Abre de nuevo Almería y luego está Portugal, Bosnia y Herzegovina, Georgia, que repite, y Turquía. Entonces, qué riqueza, qué variedad, ¿no? Hablamos de un contingente de unas 250 personas. Mover a todas esas personas, a todas esas criaturas por la ciudad estos días es, no debe ser tarea fácil, ¿no? Cuento con un equipo de colaboradores importante, pero siempre está estamos acostumbrados a deambular cuando no hay feria, cuando no hay calles cortadas, cuando no hay aglomeración de tal. Entonces, pues, son pluses añadidos que de riesgo. Pero uno se queda después con la satisfacción de haber cumplido con una misión, que es la de mantener vivo este festival, de contribuir con la riqueza cultural de estos días de feria, ¿no? Sí. De aportar un granito de arena. Mira, evidentemente, yo no sé si tú te acordarás, el primer festival fue en el año 83, creo que fue, se llamaba el Festival de los Pueblos Ibéricos, sí. Por tal de tener un grupo internacional, Portugal, de Iberia. Vale. Después se abrió al Mediterráneo. Al Mediterráneo, con los Juegos Olímpicos, Juegos del Mediterráneo, que ahí estuvimos varios años. Sí. Que yo creo que también ayudó a lo de la candidatura, porque ¿seguro? venían personalidades políticas de esos países, de los países de los grupos. Sí. ¿Vale? Entonces, pues ahí supongo que se ayudó un poquito. Algo se hizo bien ahí. Y luego ya cuando no tenía objeto, no tenía sentido seguir denominándose de los pueblos ibéricos y del Mediterráneo, porque ya previamente, porque eso fue durante 5 años por lo menos, 5 o 6 años. Y ya 3 años antes empecé a meter país invitado. Sí. Fuera del ámbito mediterráneo, para ir preparando la transición. Y luego ya Festival Internacional de Folclore, Ciudad de Almería y ya. Qué bueno. ¿Y cómo es traerse el grupo, por ejemplo, de Georgia o de, de Turquía, que puedan venir a Almería? Estamos en contacto siempre con circuitos que van por España, por España, porque por ejemplo el de Georgia, viene de Francia directamente, de cerca de París. Y luego ya aquí va otro. Pero si son ese grupo que están cerca, actuando y que se aprovecha para que vengan. Claro, hay circuitos, hay varios circuitos. Circuitos nacionales que van, por ejemplo, en los Alcázares, que hay un festival previo. Luego hay esta Ronda, esta Huelva. Hay veces que vienen de Avilés. Madre mía. Y luego está el circuito internacional, que también bebemos de eso. En este caso, estos vienen de Francia. Hay que buscarse la vida como... Qué mérito el vuestro, organizando un evento de esta categoría. También qué mérito el de estos grupos que hacen tantos kilómetros para venir de sus países a mostrarnos su cultura. Parece impresionante. Las citas. Lunes y martes, en la Plaza Vieja, ¿qué hora? A las 10 de la noche. 10 de la noche, entrada libre hasta completar aforo, por supuesto. Algunos se pueden quedar de pie detrás, escuchando y viendo. Y atentos todo el mundo a la batalla de flores, porque entre carroza y carroza vamos a ver a estos grupos también desfilar y bailar y mostrarnos también su cultura. Enhorabuena, José Martín. Bueno, lo mismo.
enhorabuena a la ciudad de Almería, que es la que permite que se haga, porque si no hay, pues lo del rey sin súbdito, no hay, no hay reinado. Pero en este caso el trabajo del rey es importante. Sí, pero pues vale la pena, porque pues luego tiene un aforo de 2.000 y pico personas cada noche, que es lo que tengo. Pues que salga todo bien y vamos a por la edición número 40. Ahí, hablaremos de eso. Feliz feria. Igualmente. Bueno, compañero, vamos a continuar y nos vamos a ir hasta la Feria del Mediodía. Esta mañana se ha inaugurado en la Puerta de Purchena la Feria del Mediodía. El corte de cinta, llevamos a toda la corporación municipal acompañados de el consejero almeriense Ramón Fernández Pacheco. Y bueno, pues también ha arrancado ya esta feria en el centro, diferentes ambigús, ambientazo en el centro de la ciudad. Y ahí ha estado Yandira para recoger la opinión y las voces de los protagonistas. Ahí vemos ese momento del corte de la cinta. Vemos a la alcaldesa ataviada con un diseño, por cierto, del diseñador almeriense Curro Ruiz, que ha mezclado pues el traje habitual almeriense con el traje de flamenca. Ha hecho una combinación estupenda, un diseño estupendo. Ahí vemos también al concejal de Cultura y vemos también al presidente de ASAL, también presentes en este acto protocolario, que como digo, ha dado el pistoletazo de salida a la feria en el centro, al disfrute de los diferentes ambigús de nuestra feria. El acto además también ha contado con folclore. Una vez ha terminado el corte de la cinta, hemos tenido, ahí está la actuación del grupo folclórico municipal Virgen del Mar, que ha animado también con sus bailes este momento, y como digo, ha servido de invitación a todos los almerienses a salir a la calle, a visitar el paseo, las plazas del centro, que a partir de hoy ya se visten también de color, de faroles, de alegría, de música, de bullicio y sobre todo de mucha feria. ¿Estamos, no? Venga, un año más, estamos aquí con muchísima ilusión inaugurando la Feria del Mediodía en honor a nuestra patrona, la Virgen del Mar. Tengo que darle las gracias, viva Almería, tengo que darle las gracias a todos los profesionales de la hostelería, de la restauración, a los trabajadores municipales, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a la policía local, que hicieron que ayer los bomberos y protección civil fuese una jornada divertida, alegre y tranquila. A partir de hoy estaremos con los 8 ambigús más todas las terrazas de los bares y de los restaurantes abiertos, los ambigús hasta las 5 de la tarde, con una música moderada, con una gran gastronomía y con una gran profesionalidad de las personas que trabajan detrás de una barra. Así que quiero invitar a todos los almerienses a que vengan a disfrutar de la Feria del Mediodía, que esta actividad empieza hoy y que la disfruten con alegría, con moderación y con respeto. Alcaldesa, una semana fuerte, ¿no? Porque sí. Feria y se está notando. Sí, bueno, el fin de semana se está notando, tenemos una ocupación muy cercana al 90% y esperamos que las reservas de última hora puedan hacer subir todavía esos números. Y bueno, con respecto a la feria, pues queremos agradecer al ayuntamiento el esfuerzo que ha hecho en decoración en la zona centro, en la zona del recinto ferial. Se nota que sigue apostando por embellecer nuestra ciudad y embellecer la feria, y queremos invitar a todos los almerienses, a todos los foráneos, que vengan a visitarnos, que disfruten de la Feria de Almería, de nuestra gastronomía y de nuestra gente. ¿Alguna novedad aparte de la decoración y los amigos, cómo este año se van a estar distribuidos? No, la distribución es poco más o menos la misma que en años anteriores. Lo que sí es verdad que vamos a poner una serie de premios que va a votar el público al mejor ambigú, a la mejor tapa, al mejor servicio, un poco darle esa notoriedad que necesitan esos ambigú para que la gente vea que se hace con calidad y con cariño para que vengan a disfrutarlo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a nosotros. Hoy así quedaba inaugurada la Feria del Mediodía. Bueno, durante estos días somos muchos los medios de comunicación que estamos repartidos por la calle intentando llevar pues todo el sabor, el color, incluso los olores de esta feria a todos los ciudadanos y a todos los que nos visitan.
Ayer hablábamos con la alcaldesa y hacía referencia ella misma, ¿no?, a la labor de los medios de comunicación para divulgar todo lo que ocurre en estos días. Precisamente por eso hemos querido invitar, en nombre del resto de compañeros que están repartidos por la ciudad ahora mismo trabajando para informar de la feria, hemos querido traer al presidente de todos los periodistas de Almería, al presidente de la Asociación de la Prensa Almeriense, José Manuel Bretones. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Feliz buenas feria. Noches. Igualmente. Feliz aunque, feria. Aunque tu feria creo que va a ser distinta. Bueno, pero un poco también, distinta a la mía. Sí, pero bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Bueno, yo antes de nada, yo creo que tenemos que darle las gracias en nombre de la asociación a todos los compañeros, a todas las compañeras de profesión, no solo periodistas, sino técnicos, maquilladores, fotógrafos, la gente de la radio, que también está haciendo una labor fundamental en la difusión de la feria. Tenemos que darle las gracias por ese esfuerzo, porque trabajar en feria no es fácil. No es fácil. Todo el mundo divirtiéndose. Correcto. Y la profesión periodística en general trabajando. Pero es un trabajo bonito. Sí, porque además ocurre siempre igual, ¿no? Ocurre siempre que cuando la ciudad vive su buen momento, la Navidad, la Semana Santa, la feria, cuando todo el mundo disfruta, a nosotros nos toca contarlo. Bueno, cuando disfrute, cuando sufre. También, a nosotros nos toca contar lo que ocurre, en este caso en la ciudad de Almería. Cosas buenas, cosas malas. En este caso es la feria, que es una actividad lúdica impresionante. Este año yo creo que está la feria bastante mejor que en años anteriores. Y no se trata de criticar o de censurar o de ensalzar gratuitamente, sino contar lo que pasa. Claro. Tú como compañero de profesión que eres, además de presidente, has vivido muchas ferias trabajando. Muchísimas, muchísimas. Yo me estaba acordando cuando he visto el magnífico set que tenéis aquí en la caseta municipal, me acordaba de los años 90, 80, cuando los periódicos montaban en las casetas que se montaban en el puerto. ¿Sí? Se instalaban auténticas redacciones de periódicos. No me digas. ¿No te acuerdas tú? No de me acuerdo eso? De aquello. Bueno, pues los periódicos que en ese momento había en la ciudad, dentro de la caseta, de su propio medio, montaban una redacción con ordenadores, máquinas de escribir, impresoras, máquinas fotográficas, las primitivas que había. Entonces se trataba de informar a los lectores de lo que ocurría en la feria, pero también de los personajes de la sociedad almeriense que pasaban por cada una de esas casetas. Pero espérate, porque allí se le hacía la foto, se le hacía la entrevista y allí prácticamente salía el periódico hecho. Rápidamente, porque en aquella época los rotativos de Almería se imprimían en la provincia, a las 3 horas el periódico en papel estaba en la caseta, con la foto del señor. Eso sí me acuerdo, de ver en la caseta, por ejemplo, la de la Voz de Almería, pasar por ahí para recoger el periódico y buscarte en la foto, ¿no? Bueno, pues la Crónica de Almería, la Voz de Almería, hacían ese trabajo. Era un trabajo durísimo, durísimo. Imagínate. Pero la verdad es que era gratificante, era gratificante. Imagínate. Y claro, todo ha cambiado, ¿no? La manera de trabajar en la claro, feria, claro. Incluso la misma feria ha cambiado. Hombre, todo cambia, para bien, para mal, para estancarse o para mejorar. Eso es así. Hoy, casualmente, en Diario de Almería, en una colaboración que me pidieron, hablo de los festejos de la Feria de Almería, que han desaparecido, pero es normal que esas actividades lúdicas evolucionen, desaparezcan o se mantengan. Es una pena, por ejemplo, que aquella carroza que había, la Gargantúa, sí, que tú te acordarás, sí, claro, de ella, claro, que claro, se tragaba a los niños, sí, y luego sí, por sí, un tobogán salían por detrás. Esa... No vamos a decir por dónde salían, pero salían por la parte de atrás. Por detrás. Claro. Bueno, pues esa carroza que le encantaba a los niños. Y que niños, recorría todos los barrios. Recorría los barrios y desde el 21 de agosto del año 52 hasta el año 2006 recorrió la Feria de Almería. Yo no entiendo por qué esa atracción, que es baratísima, claro, ha desaparecido. Por ejemplo, las cucañas en la bahía. ¿Sabes lo que son las claro, cucañas? Claro, en la bahía. Claro. El otro día se lo explicaba a mi hijo viendo unas imágenes de la velada de Santa Ana en Sevilla. Por ejemplo. Le explicaba lo que eran cucañas, le explicaba que en Almería sí hacían cucañas también. Claro, ¿no? Pues era otra actividad que el ayuntamiento apenas le reportaba gastos. Claro. Porque los premios, que eran inicialmente 5 duros al ganador, luego fueron evolucionando. 5 duros. Ese dinero lo pagaban las concesionarias del puerto, que tenían pues atraques, que tenían líneas de viajeros, de embarque, etcétera. Es curioso. Sin apuntar de eso, de regalar 5 euros, 5 duros, a los que ganen el sorteo de Instagram.
Madre mía, 5 duros, qué barbaridad. Hay gente que nos estará viendo que no sabrá lo que son 5 duros. Bueno. Seguramente, seguramente. Pero bueno, como tú dices, todo evoluciona, la feria también. ¿Cómo ves tú cómo ha arrancado esta edición de la feria? Y sobre todo, esta feria aquí en La Vega de acá. Bueno, arrancó muy bien, con un pregón magnífico. ¿Te gustó? Un pregón magnífico. Un pregón que tocó la fibra sensible de la gente que estaba viéndolo en la tele. Además, hizo un guiño a vosotros final, correcto, el pregonero. Un pregón que habló incluso de calles, de barrios que nunca se ha hablado de ellos. Calles que están en barrios, digamos, lejanos del centro. A mí me gustó mucho el pregón y sobre todo el final de ese tema Palmería que compuso precisamente. Yo creo que el ayuntamiento debería aprovechar ese regalo y es un tema que promocionalmente es muy bueno. Correcto. No sé cómo lo verás tú. Sí, lo comentábamos aquí ayer con la propia alcaldesa y con el compositor del tema, con el pregonero, que se podía convertir en un himno más de Almería, claro, y que promocionara nuestra ciudad por todos sitios, ¿no? Pues bueno, pues el pregón, como te decía, este inicio de feria empezó muy bien. Un pregón que a mí me gustó muchísimo. Yo creo que de los últimos pregones que yo he escuchado, he asistido, con el de Cristóbal Cervantes en el año 11, yo creo que ha sido de los mejores. Qué bien, ha sido qué de bien. Los mejores. Y bueno, pues la feria, yo ya me he tomado mi bocadillico de morcilla. Ah, ¿ya has cumplido? ¡Hombre! ¿Ya has cumplido? ¡Qué bien! Y bueno... Porque eso, como la gargantúa, es otra tradición de la feria. Bueno, ha cambiado también. Pero bueno, siguen estando ahí. Sí, igual de rico. Sí. Y bueno, pues esperar los días próximos, que la verdad que el programa es festivo y las actividades previstas, pues bueno, algunas no me atraen mucho, pero otras sí. Bueno... Eso es lógico. Eso es como... gustos como colores, ¿no? Claro. Y cada uno que se ajusta al color que más le gusta. Claro, claro. Ya está. Claro. Lo que pasa es que sigo pensando en los pobres compañeros que por la mañana tienen que cubrir la feria del mediodía, las actividades culturales, el Cultural Fest, la feria de noche, y de verdad que trabajar en feria es agotador. Y yo creo que la sociedad almeriense debe reconocer este esfuerzo de nuestros compañeros y de nuestras compañeras y de los demás técnicos que hemos hablado anteriormente. Fíjate, yo creo que los que tenemos la suerte de poder estar aquí delante de la cámara y que representamos a toda esta gente que está aquí detrás, todos los compañeros, recibimos ese agradecimiento diariamente. Cuando salimos a la calle y nos paran los abuelillos, las abuelillas, y nos comentan que nos han visto, que gracias, que no pueden venir al recinto ferial, pero que gracias a nosotros lo pueden ver, ocurre igual en Semana Santa, ¿no? Ese agradecimiento se recibe. Y ese agradecimiento durante los días, entre comillas, normales del año, que cubre pleno, que cubre actos políticos, es distinto. Sí, 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 ¿verdad? Totalmente, se diluye. Presidente, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Que disfrute de la feria. Igualmente. Feliz feria. Que vaya todo bien y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Me voy, creo que me voy con Michel, que está por el recinto, claro, y que tiene cosas que contarnos. No sé si se ha ido ya al Cultural o no. ¿Vamos con Michel? ¿Sí? Vamos allá. ¿Michel? Alfredo, estamos al ladito de la caseta municipal donde se estrena una caseta, se llama Metrix y Olé. Y estamos con uno de los responsables de esta caseta, con Javi Díaz. Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Javi, os habéis atrevido, ¿no? ¿Cómo? Que os habéis atrevido. Sí, bueno, nosotros siempre, anteriormente hemos montado casetas un poco más para gente joven. Este año es la primera vez que montamos una caseta tradicional y bueno, porque pensamos que está un poco huérfano la noche. La gente de una cierta edad pues no tiraba mucho para la noche. Y hemos decidido montar esta caseta un poco para ese público que tenía un poco de recelo de asistir a la Feria de la Noche. Y bueno, esperamos que es nuestra primera aventura en este tipo de caseta tradicional y esperemos que salga bien la cosa para el año que viene seguir así. Ahora mismo estáis muy bien, diría yo. Sí, es verdad que el Cultural, pues aunque es un evento muy bueno para Almería, pero es verdad que quita un poco de gente a las casetas y todo eso. Pero bueno, para la hora que y el día que es, creo que bueno, está funcionando bastante bien. Por lo que veo también estáis apostando por conciertos en directo, ¿no? Sí, sí, todos los días, de viernes hasta el sábado que viene, va a haber conciertos en directo todas las noches. Luego habrá un poco de música cuando termine el concierto, para el que quiera cenar, tomarse una copa, una cerveza, lo que quiera. Veo que también que tenéis tanto dentro como el ambiente dentro, fresquito, con aire acondicionado, ¿no? Sí, sí, hemos intentado hacer la caseta lo más cómoda posible para el público. Hay aire acondicionado, hay comida, hay asientos, hay mesas, luego una terraza afuera para que la gente que quiera pues, charlar un poco más amistosamente o fumar o lo que sea, pues que tenga también su hueco. Y bueno, dentro pues ya habéis visto, pues
un ambiente de feria que se echa de menos la Almería un poco, porque la feria pues es un poco de lo que se vive en este tipo de ambiente, con flamenco y con ganas de divertirse. También está aquí la terracita, que dice que hay poca gente, pues no, está muy lleno. Hay bastante ambiente para ser el primer día, que sí, estamos en el primer día, estamos empezando. Sí, por eso. Es verdad que es un día muy difícil hoy, porque bueno, es el comienzo, la gente todavía está tranquila. No. A partir de mañana creo que va a ser un buen día, y digo que la feria va a ir bastante bien. Y aparte, bueno, creo que la gente de Almería, cuando llega estos días, pues sale a la calle y nos gusta divertirnos la gente. Matrix y Olé, continuando vuestra estela del pack que tenéis en Agulce, ¿no? Sí, bueno, es verdad que en Agulce, pues este local, que es bastante, bueno, creo que es bastante conocido, pues ese público que tenemos allí y se lo pasa muy bien y nos exige y nos pide que aquí en Almería tuviéramos como un pequeño local también. Pues bueno, hemos empezado por la feria y a ver si Dios quiere, pues también podemos hacer algo ya aquí en Almería para tener los dos pueblos, las dos ciudades. Vale, que vayan muy bien, genial, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues si vienes aquí también, Alfredo, también te puedes echar una foto con Julio Iglesias, con este fotógrafo maravilloso, con Leiva, con Rosalía. Bueno, pues nada, a recomendarle a todo el mundo que vengan a esta caseta, es nueva, se llama Metrix y Olé. Y además son vecinos nuestros, habrá que ir a hacer una visita, ¿no? Como los buenos vecinos, llevarle un pastelito así de bienvenida, óchelo. Bueno. Hay que cuidar a los vecinos. Pues sí, claro. Para que después nos cuiden a nosotros también, ¿sabes? Por supuesto, pero bueno. Lo hago con la doble intención. ¿Cómo están las redes? Pues mira, están que arden. ¿Sí? Yo no sé dónde tenemos el récord, pero por el momento llevamos 70 comentarios. Oye, apenas está mal. Hace una hora que hemos empezado el programa. No está nada mal. 70 comentarios, quedan dos horitas. Oye, esto pinta bien. Y bueno, tenemos comentarios de todo tipo. Yo, si me permites, tenemos algunos curiosos. Yo comentaba que, bueno, este programa, sobre todo para aquellos que no pueden venir a la feria, porque no pueden o porque no se atreven, tenemos aquí a Moda Salva, que nos da las gracias precisamente por hacer que la feria esté más cerca. Pues de nada, de eso se trata. También tenemos a Jesús Velasco, que nos recuerda que hoy la feria nos ha dejado un momento histórico, que es el traslado de la Virgen del Mar. Caratrace nos comenta con ironía que vaya que sí he estado en la feria. Jeje, pues no sé. Ahí se queda, claro, acabamos de estrenar la feria de mediodía, ya las he estrenado y ya viene contento. Bueno, bien, en fin. Bien. Y bueno, tenemos aquí una cosa curiosa, dedicada a ti. ¿A mí? Sí, dice, un año más, todo igual de bonito, y Alfredo igual de estupendo que siempre. Ole, qué bien. Bueno, Isa Hernández, 8414, ¿eres prima, hermana? No. ¿No? ¿Seguro que no? No. Anda, mira. No. Tienes todo un círculo de fans, ¿eh? Estupendo. Buena gente. Bueno, pues nada, nos quedan dos horitas para el sorteo. Recuerden que deben animarse, pueden hacer sus comentarios en la publicación de nuestro Instagram. Y bueno, pues pueden acceder a esos premios estupendos como el menú degustación en La Bellota y el Güey y una comida o cena valorada en 50 euros en la Taberna Torreluz. Mira, me quedaba con los dos premios, ¿eh? Me quedaba con los dos. Tú te quedabas con los sí, dos. Sí. Yo con uno me conformo. Hacía tongo y me lo quedaba. Lo siento, Alfredo, ni tú ni yo podemos participar en el sorteo. Bueno, sigue pendiente de las redes. Muy bien. Que después nos cuentes más cosas, porque tenemos que dar la bienvenida a alguien que no sé cómo se maneja con las redes sociales. Rafael Hernando, buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Pues a medias, o sea, ¿verdad? Regular. Manejo bien el Twitter. Sí. Bueno, me insultan bastante en el Twitter. En Twitter te vienes arriba de vez en cuando. Sí, y reconócelo. También, me insultan bastante, pero bueno, no hay que hacerle caso. Pero eso, ¿no? eso es lo que tiene Twitter, que es bueno, como un vertedero. Sí, exactamente. Tiene de todo, ¿no? Sí. También es un medio de comunicación importante, tiene muchas noticias. Sí. Yo creo que es un medio que empezó en un momento dado también a controlar internamente los comentarios. Pero luego, últimamente, ya está un poco estropeado, porque también hay muchísimos anuncios, mucha publicidad. Sí. Y entonces ha dejado de ser un poco lo que fue el origen, ¿no? ¿Y el Instagram? ¿El Instagram no lo manejas? El Instagram me borra. ¿Por qué? Pues porque era muy, muy pesado. O sea, estaba todo el rato la gente comentando, tal, tenía muchos seguidores, era un poco rollo. La verdad. O sea, si es que al final eso te lleva a estar pendiente de eso. Sí, es verdad. ¿No? Y es que te come el día. Al final te esclaviza. Es que te come el día, claro, te come el día. Sí, tienes que estar ahí todo el día de postureo, las fotos, el no sé qué, qué comes, qué bebes, con quién estás, dónde estás. Yo, eso de la gente que sale
va a comer y está haciéndole fotos a los platos para subirlo a las redes. Sí. Se va a un concierto y en vez de estar disfrutando del concierto, sí, está claro. haciéndole fotos al concierto claro. para subirlo. ¿Lo disfruta? Alfredo, fíjate cómo son las cosas, que ahora en los conciertos ya la gente no aplaude. ¿Tú te acuerdas en nuestra época? Claro. La gente da palmas para claro, seguir claro, el, claro. la música. Es que ahora no puede. No, como están con el móvil, no, ahora gritan. Sí, sí. Cuando vas a los conciertos, de repente, un es ruido verdad. Ensordecedor. Es verdad. Unos gritos ensordecedores. Y es porque es como la gente se manifiesta ahora. En vez de dar palmas, pues gritan. Es verdad. Pues, bueno, esto ha cambiado. Es cierto. Hay que adaptarse. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, pues bien. Hoy hemos estado con muchas cosas. Teníamos el pregón de la Virgen del Mar, que no ha podido estar porque a las 8 teníamos un acto importante de reivindicación, que era el apoyo al pueblo venezolano, que sabes, Alfredo, lo está pasando muy mal después de la victoria sí. electoral de la oposición, la imposición de casi un golpe de Estado que ha dado Maduro allí, no reconociendo lo que son la realidad de los datos, una enorme victoria de la oposición, ¿no? Y bueno, pues hemos querido estar con muchas personas que llevan ya muchos años viviendo en el exilio, ¿no? 9 millones de venezolanos pena, en el ¿no? exilio, sí, y ahora encima que han ganado las elecciones en la oposición, pues un tirano que se ha convertido en un tirano, pues practicando un régimen represivo, ¿no? Donde está pues asesinando a gente, deteniendo a jóvenes, a niños, bueno, una pena. Y hoy, pues también hemos hecho un paréntesis en las fiestas de Almería y hemos estado apoyando y respaldando. En casos como estos, me pregunto muchas veces dónde está la comunidad internacional. Sí, esto es lo que, bueno, yo creo que está habiendo un movimiento, ¿no? Demasiado lento, en mi opinión. Demasiado lento. Y no lo suficientemente contundente, ¿no? Para cómo ha sido la cosa. Pero yo creo que al final se va a imponer la verdad, ¿no? O sea, la oposición Hola. Lo hizo bien, ¿no? Llevando interventores y controlando las actas para ver los resultados reales y, por lo tanto, el fraude que estaba preparado no se ha podido perpetrar, ¿no? Y lo que hace falta es que toda la comunidad unida pues le pide al tirano que se vaya, ¿no? Y que el pueblo internamente pues también presione para que esta situación acabe ya de una vez. De un pueblo pues tan cercano para nosotros como claro. el pueblo venezolano, hermano, claro. al fin y al cabo. Pues ojalá se sí. desee esa circunstancia pronto, cuanto antes. Y bueno, ya pues de feria, un año más, sí. aquí de feria, alternando la caseta sí. con los temas políticos, ¿no? Sí, bueno, yo el creo curso, que es... El curso que ya comenzará la semana que viene. Sí, pero estos son los momentos también en que intentamos bajar un poco lo que es el... No te creo, Rafael. Lo intentamos. Creo para nada. A ver, te voy a poner a prueba. Dime. A ver, Pedro Sánchez. Búfalo, que decía en la película de La familia y una más, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí. El Chencho que decía búfalo. Sí. Pues yo te digo a ti, Pedro Sánchez, ¿qué me responde? Pues búfalo. Puigdemont. Pues, peor, yo qué sé, este debe con cuernos y todo, ¿no? Esto, porque son los nombres de este verano, son ¿no? los nombres, sí, desgraciadamente, ¿no? Porque la realidad tenía que ser otra, ¿no? La realidad tenía que ser pues las inversiones en Almería, el AVE, estas cosas, ¿no? El agua, los problemas de la sequía, los problemas de la gente, la cesta de la compra, la inflación, bueno, todo esto, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esto tenía que ser la noticia. Ahora, que un señor venga aquí a España, que está buscado por la justicia, se chotee de los tribunales y el gobierno pues mire para otro lado y colabore con el esperpento, pues me parece sencillamente, es que... el problema, Alfredo, es que no sabemos qué es lo que próximo se va a perpetrar, ¿no? Porque cada día es una fechoría nueva, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación ciertamente... Pero, fíjate, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Dantesca. Esto es un comentario de feria, de barra de feria. No tendremos la culpa también nosotros por la vidilla que le damos, digo, los medios de comunicación, por ejemplo. Si no se le hiciera caso a esas pantomimas que hace y nos dedicáramos realmente a los temas que comentabas tú, con toda la razón del mundo, que le interesa a los ciudadanos. ¿No crees que se diluiría rápidamente el señor Puigdemont? Pues sí, pero Alfredo, es que la política se ha contagiado un poco del mundo del rosa, ¿no? Y del show. Y entonces también los propios periodistas están más pendientes del show, del evento, del montaje, de la performance que hacen algunos, que de los temas que realmente interesan, ¿no? De las leyes que se tramitan, de qué cosas se aprueban, claro. de cómo encaramos el futuro, de cómo mantenemos el sistema de pensiones, de cómo hacemos la vida más fácil a la gente. Que al final yo creo que lo que le importa más al ciudadano que si Puigdemont viene, va o viene. Sí, el ciudadano claro. quiere saber que su cuenta corriente al final le permite disfrutar de una feria como esta. Sí, claro, lo que pasa es que
en el fondo esto no es solo un señor que hace el payaso. Claro, claro. En el fondo esto es una burla al Estado de Derecho, ¿no? Es constatar que hay personas en este país que gozan de privilegios, que no responden ante la ley, que reciben indultos, que reciben amnistías, que el Tribunal Constitucional lava casos de corrupción tan graves como el de los ERES, ¿no? Pues, y eso le afecta, porque al ciudadano normal, cuando le imponen una multa, o la paga o se enfrenta a la justicia y a cosas muy duras, ¿no? Esto genera una situación de desigualdad entre españoles enormemente grave y preocupante y dañina para el propio sistema democrático, porque al final la gente, pues, lo que tiende es a decir, bueno, si todo es, da igual, todo es lo mismo, y tira la toalla, y no es eso. O sea, yo creo que, fíjate, ahora que hablamos de Venezuela, lo que se ha producido en Venezuela ha sido una revolución de que la gente ha dicho basta ya, hasta aquí, ¿no? Claro. Y yo creo que en algún momento aquí en España, pues, también se tiene que producir, porque no puede ser que una oligarquía de unos cuantos decidan por todos, o sea, ahora lo hemos visto, ¿no? Ahora van a cambiar el sistema de financiación de toda España porque un señor que ha puesto, ha hecho una consulta en sus bases en Esquerra Republicana de Cataluña, ha aceptado que a cambio de darle la silla al señor Illa en Cataluña, pues se acepte que Cataluña recaude todos los impuestos, que ellos decidan si aportan algo al resto de los españoles, y eso sí, que 15.000 millones de euros que tiene de deuda la Generalitat pase a la deuda de todos los españoles. Oiga, esto no puede ser, ¿no? Porque estamos hablando del dinero de todos, ¿no? De los impuestos de todos. Y esto es muy grave y muy preocupante, ¿no? Y no todo vale en política, Alfredo. Pues con ese panorama, ¿cómo va a arrancar el curso político? Pues yo creo que de una forma muy preocupante, ¿no? Porque Sánchez se ha empeñado a gobernar sin tener una mayoría progresista, como él dice o dijo el día de las elecciones. No existe eso. Existe en forma una mayoría, que es la del Partido Popular, que ganó las elecciones, y luego él tiene una mayoría en la que tiene, es verdad, unas fuerzas progresistas que suman 156 y el resto se apoya en el PNV y en Junts, porque a los de Bildu ni los cuento, aunque también se apoya en ellos. Entonces, Junts le está tumbando en los últimos meses todas las votaciones. Y claro, Jan le ha rechazado un presupuesto. En septiembre tiene que presentar un nuevo presupuesto al gobierno. Oiga, si no se lo aprueba, lo normal en democracia es que Sánchez convocara elecciones y diera opinión a los españoles y tuviéramos unas elecciones. ¿Va a suceder eso? Pues no lo sé. Es que yo creo que cada vez estoy más convencido de que la compatibilidad de Sánchez con lo que son las reglas de la democracia de un Estado normal, pues no se llevan bien. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, de momento vamos a disfrutar de la feria. Eso es lo importante. Por lo menos estos días, antes de que marche de nuevo a Madrid. Claro, porque además son unas ferias muy entretenidas y cada día, además, yo las veo mejor, ¿no? El Cultura Fest es una cosa impresionante, ¿no? La cantidad de eventos que hemos tenido este verano, musicales, no solo en Almería ciudad, también en la provincia, en Roquetas también, ¿no? Mucho evento musical. Eso está muy bien. Te vi con, ¿no?, Juan Magán. Sí, estuve con Juan Magán el otro día, sí. Bien, sí, es con... que lo conocí en casa de un amigo hace tiempo, ¿no? Y bueno, pues de estas cosas de la vida, pues ya le fui a saludar. ¿Qué cosas? Personalmente. Uno, yo voy a casa de mis amigos y no me encuentro a Juan Magán. No sé qué amistades son esas. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buena feria y buen trabajo. Venga, claro que sí, para todo el mundo. Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta. Vamos con más amigos que están ya esperando su turno para pasar por nuestro sofá hasta ahora.